¡Un aplauso! Ya comenzó el programa esperado todos los sábados por el país y por el mundo entero. Y más hoy, que tenemos un invitado especial por ser mañana el Día de los Padres. De nosotros. De ustedes. Padre. ¡Felicidades, mis hijos! Buenas noches. Ahorita programa número uno de los sábados. Y estamos aquí ya celebrando el Día de los Padres. Claro. Para mí es un honor tener a Luis Cusimena, nuestro inteligente, lo que es la comunicación, la tecnología, y también descubrimos que Luis cantaba. Ay, sí, señores, nosotros hacemos de todo, no solamente actuamos, informamos y también bailamos. Todo lo de arte, Missis, todo, absolutamente todo lo de arte, ustedes lo manejan eso. Ya ustedes saben, ¿sí? Y el Día del Padre, señores, hay que felicitar a todos los padres. Bueno que nosotros, pero para que tú veas, Elba, nos estábamos buscando una canción. Ay, dedicada a los padres, una salsita, y no la encontramos. Ay, eso da pena, eso da pena. Señores, y el Día de las Madres, hay tantas canciones dedicadas a las madres. Hay salsa, merengue, bolero, dembow, de todo. Pero para los padres no hay nada. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Ay, yo no sé, ustedes están quedados, los padres. Póngase así o reclame. Señorito, somos nosotros los de como dicen, lo del efectivo. Y uno, mira, para los regalos. ¡Ajá, machista! Menos regalar. Missy, te encontró en la boca. Las chicas te fusilan a ti. Mira, los hijos míos, Elba, tuve que darle el dinero para que me regalaran. Señores, los muchachos me dijeron, papi, ¿qué tú quieres que te regale? Ah, yo le dije, bueno, yo necesito esto, y tú me dijo, pues me dé el dinero. Dame el dinero, pero entonces para Chanel, cuando era Día de la Madre. Bueno, también tuve que dar. ¡También! Señores, los padres estamos, como dice, tenemos que cargar con esta cruz. Ay, y una cancioncita. Ese es el deber del hombre, el hombre protector, es el que sustenta a la mujer. La mujer puede trabajar y el hombre tiene que sustentar a la mujer como quiera. Ay, cállense con eso, niño, olvídense de eso. El jefe no está, Ignacio no está, tanto que reclamó el regalo. Sí, hay que felicitar a Ignacio también como padre. Sí. Y no está con nosotros hoy. Ah, él está filmando una película para afuera. Ignacio está haciendo una buena producción ahí. Vamos a augurarle mucho éxito ahí al proyecto de Ignacio. Y felicitar también, Elba, a todos los padres que nos ven a través de Cable Max allá en Estados Unidos. Me han llamado hasta de Gran Bretaña. ¡Wow! Sí. Mira, la reflexión que me la envían, mira, de país que yo. ¿Y qué país es ese? Te tengo que preguntar a la persona que me lo envía, ¿y dónde queda? Porque alguna vez uno no sabe, el mundo es grande. Sí, el programa realmente está llegando bien lejos ahí. Hay que felicitar también a nuestro productor Ignacio, no solamente como el Día de los Padres, sí, sino también por la superproducción que hace de Ahorita Te Digo. Y la dedicación que él le pone al programa, al proyecto y a todo. Y también quiero felicitar a todos los míos, a los del equipo de comedia del programa Ahorita Te Digo, a todos los que son padres, como Mayo, que es. Ay, sí. Ese gordito que ustedes ven, buen mozo. Gordito. Sí, ese gordito es Mayo. También felicitamos a Dionisio, muy buen padre. Bueno, todo el mundo tiene hijos, no podemos felicitarlo. Pero hay que felicitarlo como padre. Como padre. También tenemos a Ignacio, como dijimos anteriormente. Felo también, Felo está con Felo. No, ya Felo, ya sí, pero hay que felicitarlo como quiera. Estuvieron o no estuvieron, y lo que están, todos, felicitar a todos y a los padres de la República Dominicana, el mundo entero. Muchas felicidades. El programa va dedicado a ustedes, a los padres. Sí, que somos los caballos. Ah, pero también tenemos lo que es la reflexión que va a dedicar a los padres, la reflexión del día de hoy, para que no se quejen. Miren qué bien, una reflexión con la bellísima Elba Félix. Gracias. Dedicada a ustedes, los padres. Y a ti también. Pues nos vamos a meditar ahora con esa reflexión pues tan vamos hermosa. Vamos con la reflexión con la bellísima Elba Félix. Muchas gracias. Adelante. Thank you.
reflexión del día de hoy va dedicada a los padres. Ha llegado desde San Francisco de Macorís por la joven Mariolis Acosta. Nuestro tema, la pintura predilecta de un padre. Un millonario tenía un hijo, su único hijo, lo amaba muchísimo. Estaban juntos siempre. Eran fanáticos de las pinturas. Tenía una colección de todos los pintores más famosos del mundo entero. Un día su hijo tuvo que ir a la guerra. Ahí murió defendiendo a un compañero militar. Cuando le llegó la noticia al millonario, sintió que moría, se le acababa su vida. Cambió totalmente. Desde ese día se trancó en su mansión, mas nunca supo nadie de él. Meses después, un joven ya tenía 3 veces yendo a la mansión pidiendo hablar con el millonario. A la cuarta vez, el millonario decidió que él pasara. Buenos días, señor. Para mí es un honor conocerlo. Soy el compañero militar de su hijo, por el cual él defendiéndolo perdió su vida. Todos los días su hijo hablaba de usted. Le he traído esto. En el paquete había una pintura hecha a manos por el militar. Había pintado el hijo del millonario. El señor, al ver la pintura, observó que tenía todo lo que era su hijo. Parecía que estuviera vivo. Le dijo, "Te quiero por esa pintura. Soy capaz de dar todo lo que tengo por ella. No, señor. Nunca le pediría un centavo por esa pintura. Es un regalo." El millonario puso la pintura de su hijo a la entrada de la mansión. Todo el que iba observaba la pintura. Pasaba todos los días sentado en el sillón mirando la foto, la pintura de su hijo. Años después, el millonario murió. Empezaron a subastar las pinturas famosos que ellos tenían. Comenzaron con la pintura de su hijo. Todos empezaron a decir, ¿por qué esa pintura? A nadie le interesa esa pintura. Queremos la pintura hecha por pintores famosos. No se le hacía caso. La pintura del hijo era la entrada a lo que era la subasta. Nadie quería dar un centavo por la pintura. Se acercó un señor mayor, era el dinero del millonario. Le dijo, señor, perdone si molesto, aquí tengo $4,000, es lo único que poseo, para ver si usted me puede entregar la pintura. ¿Quién da más? Nadie, absolutamente nadie ofreció más. Esta pintura ha sido vendida. Por fin, ya van a vender las pinturas de los famosos. Señor, hasta aquí llegó la subasta. ¿Pero por qué? El millonario difunto dejó un testamento, el cual decía, el que compre la pintura de mi hijo será el dueño. Todo lo que tengo heredará toda posesión que yo tengo, incluyendo las pinturas de los famosos. Aquí podemos ver el valor que debemos de darle a las cosas. Este padre, para él, lo más importante era el cuadro de su hijo. Hasta aquí la reflexión. Felicidades a todos los padres de la República Dominicana y del mundo.
Continuemos con nuestro programa, ahorita te digo. Mi amor, que a mí nadie me va a comer. ¡Ay, mi Dios! ¡Saludo! Hola, mi amiga, ¿cómo estás? Hola. ¡Ay, mi corazón, que te quiero tanto! ¡Hola! Ven, entra por aquí, mi amor. ¿Y cómo te ha ido de viaje y de todo, de paseo? Todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Bien. Uh-huh. Mira, amiga mía. Me han dicho unos comentarios, he escuchado por ahí. Sí, dime. Sobre ti, con mi esposo. ¿Yo? Sí. ¿Con él? Mi gran amiga, yo nunca pensé que tú me ibas a hacer eso. Ay, pero ¿y cómo? Y ahora lo descubrí viéndote cómo tú le coqueteas. Yo sé que no, no sé así. Mira, yo te quería tanto, que yo dije, mira, ese dinero que yo me saqué en el loto, uh-huh, yo le voy a sacar 100,000 pesos a mi amiga, mira, que lo saqué aparte. ¿Para ahí, mí? Sí, y como tú me estás traicionando con este, uh-huh, no te voy a dar nada. Es que yo no... Yo no quiero hacer eso. No importa a mí. Mira, a este tipo lo traté yo de pelar, pero no tiene nada. Lo que tiene es cabello. No tiene nada. No tiene nada. Mira, Mohamed, me he traído aquí, mira, este es mi salón. ¡Oh! ¡Alá! ¡Alá es grande! No, 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 no creo que tú vienes aquí, alá, no, alá nada. Este es mi salón para trabajar belleza, ningún salón de orar. Que tú me dijiste. Fin. Que había fresa. Yo escuché algo medio raro. De besos. Sí, sí. Sí, ya veo ahora. ¡Mua! I love you. ¿Titi? ¿Y besos? ¿Y el Titi? ¿Es mi novio? Dios, Titi, mira. Las niñas no tienen novio. Tú tienes. Tú no tienes edad para novio, Titi. Pero que yo que tengo no tiene novio. Pero tú tienes 3 añitos. Yo me importa, ese es mi novio, yo lo amo ya. Y de ayer. ¿Y quién es tu novio, Titi? Un Nike. ¿Un qué? Un Nike. ¡Un Nike! Pero Titi, ese hombre nos puede meter en problemas. Titi. Te amo muchísimo. Titi, ese hombre no puede meter presa, traficante, narco. Mami, no, que no. Ese es mi novio. No, no voy a meter por yo misma. ¿Pero cómo así? Porque ella tiene una chacha y una piscina. Una casa y una piscina. Bueno, pero también quiero viajar a España, a Alemania. Que vaya ahí 10 millones de dólares, mami. ¿Y dónde está para yo conocer a tu casa? Oye, ¡ay, yo lo quiero! Déjame cortarme. ¿Quién es ahí? Llámalo, llámalo, llámalo para yo hablar con él. Vivi, ven que mami sí que te conoce. Oh my god. Sí, vamos a montarnos allí en el bote. Chipeta, chipeta, Dios mío, acabo de llegar y las guaguas de la otra. Yo no voy a pagar taxi, ¿o no? Hoy no se paga taxi. Disculpe, señora, yo no la conozco. Pero yo soy un poco castigado de donde el médico. Porque me dijo que yo me veo
viejo, flaco y acabado. Pero mire, ese doctor es excelente. Primer médico que dice la verdad. Mi escuelita. Aló, póngame a Manolo. Manolo, una preguntita. Yo estoy oyendo todo. No, yo aquí me quedo oyendo todo. Manolo, ¿tú llenaste el examen? Yo lo llegué vacío, yo dije, ¡un blanco! ¿Qué? Mi escuelita, yo la quiero por allá. Ay, ¿quién será que está llamando? Dígame. Ay, ¿cómo está usted? Sí, ya yo me cambié, ya nada más me falta un poquito de maquillaje en la cara. Ah, no, eso en 5 minutos yo resuelvo. Pues está bien, nos vemos. ¡Comadre! ¡Ay, comadre! ¡Mírame! Te estaba preparando que ya. Mira, que somos candelas nosotras. No, mire, comadre, me río un poco, pero mire, tengo un enojo, comadre, mire. ¡Ay, esto no, con este no... tiempo de festejo y de bailar, de satisfacción! Usted no se imagina, comadre. ¿Qué le pasa, comadre? Súper enojada. Mire, los precios ahora están igual que en Navidad. Igual que en Navidad. Comadre, barato, como una, pero le falta la pila. O sea, hay oferta. Bueno, oferta donde quiera. Pero hay que comprarle la pila, no le menciono la pila hace rato, comadre. ¡Ay, mi Dios! ¿Cómo que siempre se queda ahí? Nervioso que estoy. ¿Pero que por qué? Me encontré el marido tuyo ahí. ¿Que tú te vas a comprar? ¿Qué te dice? No, espérate, ¿qué? Dime, ¿qué te dice? Me está reclamando. ¿Pero qué te está reclamando? ¿Qué? ¿Lo de nosotros? Dime que no lo descubrió. No, él me está reclamando. ¿Pero entonces qué es lo que te está reclamando? Adiós, 150 noches que he estado contigo. Ay, santísimo, oigan eso. Está ya esperando, ¿no? Sí, nos está esperando. ¿Ustedes se bañaron? Claro, porque vamos a caer en nuestra herencia. ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Eso es! ¿Qué pasó? ¡Eso es! 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 ¡Eso es!
Parada y comedor La Opción, higiene, calidad y sabor al servicio de tu gusto. Ven y descubre cuál es tu plato favorito para darle el punto a tu paladar, porque de cocina somos los mejores. Queremos que te sientas identificado con nuestra cocina y a la puerta de tu casa marcando al 809-247-0084 y 809-841-1575. Parada y comedor La Opción. Estamos ubicados en el mismo lugar, en la Emilio Proof Home número 15, Santiago. José Luis Pimentel, administrador. Y recuerde, parada y comedor La Opción. Doctora Génesis Baez, Dental Clean, odontología a tu alcance. Es una clínica donde brindamos un trato personalizado con calidad y podrás cuidar la salud oral de toda tu familia. En las áreas ortodoncia y rehabilitación oral, periodoncia e implantes, endodoncia y odontología preventiva. En Dental Clinic
Ven y aprovecha nuestras ofertas. Estamos ubicados en la calle Pedro Francisco Bonó, esquina Cuba, número 38, segundo nivel, con los teléfonos 809-971-8680 y 829-448-4548. Doctora Génesis Báez, Dental Clinic. El agua es vida, si está limpia y purificada. Roveida tiene un equipo tratador y purificador de agua para cada necesidad. Productos de calidad internacional. Calle Padre Las Casas, número 5, Santiago, 809-581-8322. Con Kipe Baracoero disfrutas el sabor de un kipe de verdad. Además, prueba la ricura de nuestros pastelitos y bolas de yuca. También elaboramos bocadillos en base a nuestros productos para toda ocasión. Un producto de Baracoero Industrial. Para sus pedidos, llámenos al 809-583-8152 o visítenos en la calle Pedro M. Ungría, esquina Salvador Cucurulo, en Santiago. Kipe Baracoero, el kipe del mejor sabor en República Dominicana. Aquí estoy de nuevo, mamá. Tu Daridari. Si tú me pides que elijas entre tú y mi mujer, me quedo con mi mujer. Tú podrás estar muy buena, muy linda y muy bien parada, pero solo podemos ser. Yo soy un hombre casado y estoy muy enamorado y no me pienso separar por una simple aventura que es solo una locura de tragos y nada más. Tú eras consciente de que yo era casado y también te dije que estaba enamorado, y ahora ¿por qué vienes a amenazarme? Todo lo de la cocina y el hogar. Y los refuerzos también lo encuentro. Originales y economizo mucho más. Estufama en Pueblo Nuevo. Estufama. 829-581-4141, Santiago. Bueno, Albertelli, hoy tenemos que mencionar a la gente que siempre está apoyándonos con nosotros aquí, que tú dices. Sí, a nuestros anunciantes. Comenzamos con los chicos de JL Productions. Ahí tenemos el video de los Mananinos, señores. A los niños tuyos.
ahí en el vehículo cada vez que nos montamos la pone. ¿La canción? ¿Cómo que se llama la canción? Nota leve, señor. Nota leve, oye. Muy pegada. Que yo me he puesto a oírla muy, muy chula. Una canción que vale la pena consumir y escuchar. Sí, porque las canciones de los nananinas tienen letras que se puede, los niños pueden escucharla, bailarla y no hay problema. No, es que estos muchachos son muy talentosos, tienen una chispa. Una chispa. La interpretación. Una chispa tremenda. Aquí tenemos el video de los nananinas, pero también tenemos al chico. A Raúl también. Este chico con corona, pues, la canción, mira, que no es fácil. Muy bonita. ¿Tú sabes cuál es la historia? ¿Cuál? Él se enamora de una hija, de un coronel. De ahí que viene Corónate. De coronel. Ya tú sabes el problema que tuvo. Bueno, ahí hay mucho problema. Pero mira, bien caliente. El que no está caliente es el chico de España. Él está en España, pero él es nosotros. Es bonao. Es Dani Dani. El chico de la bachata con la canción. Una peligrosa también. Lograste es que Dani está casado en la canción. Se enamora y tiene una aventura con una chica. Y ella ya está siguiendo. Mira, ya está casado. Nada más un tiempo de que mi amor. Y después sí, es matrimonio, que casa, que bueno. Ahí le dijo, yo soy casado. Ahí sí le dijo, yo soy casado. Una canción muy tremenda. Hay mucha gente, mucha familia. Está casada y busca una aventura por ahí. Pero no, quiere tener a la esposa ahí. No la quiere soltar. Mira, Dani Dani ha pasado por todo. Antes era que te has quedado sola. Te perdí. Y ahora una aventura. Dani Dani es un muchacho el cual tiene muchas presentaciones. Cada vez que lo llamo está en presentaciones. Últimamente estuvo con una gripe muy fuerte. No podía, aunque quería cantarle, deseamos mucha salud y felicidades como un gran padre que le cuida con sus hijos alrededor y cocina muy bueno, mi. Ah, pero Dani Dani es completo. Sí, me dijo que en diciembre cuando venga a la República Dominicana nos va a hacer una comidita. Ah, bueno, pues vamos a estar esperando a Dani Dani que ya sabe que nos tiene eso guardado. Ahí, ese compromiso lo tiene con nosotros. Ay, sí, ahí pueden ver el video tras nosotros para que lo disfruten. Y también tenemos el chico de los jugos, el colmado Abel. Estos jugos, mira, sabrosos, naturales. Ahí no hay alergia, como digo yo. Uno puede tomar y no hay problema. Y lo mejor, ellos al fin de mes tienen karaoke. Las bebidas en especial. Usted puede ir al karaoke, cantar, disfrutar y tomar bebida a buen precio. Uy, mire qué bien. Hay que ir para allá. No, ya no. Tú vas para allá a cantar porque tú eres un artista. No, y que me encanta, tú sabes que me encantan los karaoke. Ay, vamos a estar por ahí. A final de mes, ya tú sabes. Ya estamos cerca para los padres ahora. Bueno, mañana, no para allá. Está bien, estaremos ahí, señores. Ok, entonces ya no para vender. Ay, el chico que está delante, al lado mío, no puedo hablar mal de Missis hoy. Ay. Señores, hoy tenemos en la sección Comunícate, tenemos un tema muy interesante y es sobre los celulares más vendidos. Que tú sabes, que mayormente cuando hablamos de celulares más vendidos, okay, la gente piensa en Samsung y piensa en iPhone. Y okay, realmente no es así. Ustedes van a ver esta sorpresita de los celulares más vendidos en toda la historia. Ahora que tú dices Missis de iPhone, me pidieron uno de los televidentes que hable sobre esto, sobre el iPhone. Ese es el celular que solamente tiene un conector, que no le puede poner otro conector. Ah, bueno, si el iPhone 7 fue que cambió su conexión. Ok. Del 3.5 del Humphrey. Es decir, nosotros hemos hablado de eso, pero también vamos a hacer algo sobre el iPhone 7. Ah, habla sobre eso. Sí. Porque mira, aquí exigen, los televidentes exigen de una vez. Siempre están los televidentes, agradecerles que siempre están ahí.
A mí me aborda muchas personas con la sección de Comunícate, claro, que ha tenido mucho éxito y la gente se informa mucho a través de nuestro programa, ahorita te digo, con la sección Comunícate, que viene muy interesante. Ok, pues vamos a disfrutar y aprender con Mrs. Mena todo sobre tecnología, sobre celulares, sobre tal, todas las preguntas. Aquí está el joven. Miren, ustedes saben cómo es que le dicen a esta sección, dicen la fiesta de información tecnológica. Ya todo el mundo está ahí esperando a Comunícate, el clip tecnológico de ahorita te digo. Tú sabes, Mrs., que una cliente me dijo, mira, yo tenía problemas, el celular se me cayó como en el lago. Y se acordó que tú le diste mucha técnica en uno de tus temas, ajá, de cómo secarlo. Y dice, lo salvé, gracias, Mrs. Ah, sí, claro, porque es una técnica que se hace con arroz, señores. Esa misma, la del arroz. Si se le cae en el lago, una técnica muy interesante. Sí. Y es que usted les extrae la batería, si la batería es extraíble, y usted puede ponerlo en arroz, porque es que el arroz absorbe humedad. Y ya es comprobado los casos de muchos teléfonos que se han mojado, lo han metido en arroz y han funcionado perfectamente. Ok, a ella le resultó, me dijo, gracias a ustedes con la sesión de Missy y a Mrs. Mena. Sí, estamos para informarle en Comunícate realmente. Pues nada, vamos a informarnos con Mrs. Mena. Y los celulares, hazme un video, Saludos, mi gente. Este es Comunícate, la fiesta de información tecnológica, el clip tecnológico de toda la semana aquí a través de Ahorita Te Digo. Hoy vamos a hablar de los celulares más vendidos en toda la historia. Cuando uno pues oye sobre los celulares más vendidos, piensa en Samsung y en iPhone, pero realmente no es así. Vamos a ver el desarrollo de los celulares más vendidos. Adelante. Y comenzamos con un top 7 de los celulares más vendidos, y dentro de ellos comenzamos con el número 7, que es el Motorola V3, este que salió en el 2004 y vendió 130 millones de unidades. Tuvo muchísimo éxito este V3, todos lo recuerdan. El 6, el Nokia 2600, este lanzado en el 2002, era capaz de recibir cualquier caída, un teléfono realmente resistente. Este vendió 135 millones de unidades. En el top 5 encontramos el Nokia 3310, que todos los conocemos, este teléfono lanzado en el año 2000, vendió 136 millones de unidades. Este también fue relanzado ahora recientemente por la Nokia y también ha obtenido buen éxito en venta. En el 4 está el Nokia 5230, este lanzado en el año 2010, vendió 150 millones de unidades. Este fue el último gran éxito antes de caer en crisis, como todos saben, sobre la Nokia. En el 3 está el Nokia 1200, este vendió alrededor de 150 terminales, un móvil bien también, bien duradero. En el 2 el Nokia 3210, que fue uno de los más vendidos de toda la historia, 160 millones de unidades vendido del Nokia 3210, y que también este modelo era muy, muy utilizado por los narcos por su compatibilidad y porque era un telefonito muy práctico. En el 1 está el Nokia 1110 o 1100, como todos nos acordamos de él. Este lo lanzaron en el 2005. Este vendió la módica suma, como dicen, de 250 millones de unidades. Un teléfono totalmente resistente, un teléfono que creó un mito por tanto que se vendió y tanto que lo utilizaron, y tan buen teléfono que salió, el Nokia 1100 o 1110.
Hasta aquí este top 7 de los celulares más vendidos. Recordándole que llegamos a nombre del Peaje Criollo, que tiene los viernes karaoke. Tiene todos los días comida que usted puede ordenar por teléfono y se le envían a su casa cómodamente, una comida riquísima. También está el Peaje Rencar. Si usted necesita un vehículo, pues mi amigo Edward ahí tiene todo eso, vehículo, tiene su comida y tiene el karaoke los viernes, que es lo más interesante. Así que nos vemos el próximo sábado, felicitando a todos los padres en este día tan especial. Y a Elba también por acompañarme todo este, bueno, este programa tan, tan chulo dedicado a los padres. Bye bye, nos vemos el próximo sábado. Díganle que su partida me ha dejado un mal sabor y yo traté de llenar la ausencia que dejó. Aún puedo presentir su voz, aún pienso en su respiración. Y no le he vuelto a ver, no sé dónde fue. Díganle que jamás yo la volví a llorar. Alguien por favor le cuente la verdad, que ya tomé un remedio pa' mi corazón. Y no le he vuelto a ver, no sé dónde fue. Díganle que jamás lo he vuelto a lamentar. Alguien por favor le cuente la verdad, que ya tomé un remedio pa' mi corazón. Estoy contento, mi hermanita. A mí, por favor, ven acá. Ni está en la habitación, viendo la televisión. No, contento que estoy, contento. ¿Y por qué? ¿Qué? Que estaba en la casa de Noé. Pero tú no dejas de ser mentiroso. Dor, eres un sinvergüenza. Mi mamá se va a poner porque te sanaste. ¿Tú sigues igual? ¡Casa de Noé! Mira, muchachos, si Noé se ha muerto no 5 veces, 10 veces. Este fue el que dividió los animales, que daba puso una pareja de cada uno. Ay, Dios mío. Ay, vamos a dejar esos hombres solos. Se quedan con todo, no te van a celebrar. Y nada más están bebiendo. Mira, ustedes también están viendo el juego. Ay, ya tú sabes, juego de pelota y eso ahí. Ay, yo ni sé, yo no vi ni nada de eso. No, ni me gusta ver el campeonato que se ganó ahora mismo. Fuera. Ay, pero yo no gano nada con eso, eso es para afuera. Dime, a mí hablan de dinero aquí, de muchos cuartos, yo necesito. Pero están celebrando, grande. Vamos a celebrar. Oye, oye, vamos a regalarnos más. Sí, no, unos polvos. Con los polvos. Dime, ¿qué le parece? Bueno, yo empiezo. Dale. Algo que ustedes no saben. ¿Qué? ¿Por qué las personas guardan azúcar debajo de la almohada? ¿Qué? ¿Azúcar? Ay, bueno, que la hormiga se lo come. No, mi amor, es para tener dulces sueños. Oye, 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 sí, yo lo voy a hacer, ahora que yo, déjame hacer eso para la niña primero, vamos. Oye, oye, yo tengo un colmo, a ver si ustedes pueden adivinar. Ay, vamos, tíralo. Vamos a ver, espero que tú lo digas. ¿Quién le dijo una silla a otra silla? ¿Una silla? ¿Cómo no quiere decir otra cosa? ¿Qué no entiendo? ¿Cómo? Silla, vámonos. Pero si ustedes lo tienen, yo también tengo uno. Ay, Carlita. En Egipto hay un pueblo tan seco, pero tan seco, ¿a que no saben? ¿Qué le pasó? Que la vaca da la leche en polvo. Se taparon los niños, ¿sí?
Mira, aquí está la ropa. Sí, sí. Que me pongo. Todo esto lo he comprado aquí. Pero lo que más te gusta es la ropa interior que yo me pongo. Mira, allá, en este departamento. Para que tú sepas lo que yo gasto. Mira, Dios mío, mira. Esto es lo que no me gusta de ese. Mira. Pero no me gusta. Mira. Está mirando a mí. ¿Será que yo le gusto, Pero mi amor, tú te estás poniendo loco. ¿Qué? ¿Eso es un maniquí? Ajá, eso que a mí no me gusta. La falso que es. Mira. Mejía. Bueno, sí, tengo varios pacientes. ¿Usted quiere que yo lo consulte hoy? Bueno, tendré que consultar con mi secretaria a ver si le queda espacio. Sí, yo le devuelvo la llamada. No se preocupe, señor. Sí, de acuerdo. Antes del mediodía. Porque a usted le gusta comer su comida caliente. Ay, santo Dios. Esto dominicano. No fallan con ese arroz, habichuela y carne. Doctora. Sí, un momentito. Yo le devuelvo que precisamente llegó la secretaria. Yo le voy a decir ahora mismo. Un momento. Doctora. Dígame. Ahí hay una ciega. Rega que quiere entrar aquí y yo no sé con qué cuerpo, porque ya te llego a chimando. Que quiere entrar. Impaciente está. No sé cómo trayó a Guachimán. Impaciente. Uh-huh. Pues mire, dígamele a esa señora. ¿Qué le digo? Que yo, lamentablemente, yo no hago milagros. Caminemos, tal vez nos veremos.
Y comedor La Opción, higiene, calidad y sabor al servicio de tu gusto. Ven y descubre cuál es tu plato favorito para darle el punto a tu paladar, porque de cocina somos los mejores. Queremos que te sientas identificado con nuestra cocina y a la puerta de tu casa marcando al 809-247-0084 y 809-841-1575. Parada y comedor La Opción. Estamos ubicados en el mismo lugar, en la Emilio Cruz Home número 15, Santiago. José Luis Pimentel, administrador. Y recuerde, parada y comedor La Opción. Doctora Génesis Baez, Dental Clean, odontología a tu alcance. Es una clínica donde brindamos un trato personalizado con calidad y podrás cuidar la salud oral de toda tu familia en las áreas ortodoncia y rehabilitación oral, periodoncia e implantes, endodoncia y odontología preventiva. En Dental Clinic, ven y aprovecha nuestras ofertas. Estamos ubicados en la calle Pedro Francisco Bonó, esquina Cuba, número 38, segundo nivel, con los teléfonos 809-971-8680 y 829-448-4548. Doctora Génesis Baez, Dental Clinic. El agua es vida, si está limpia y purificada. Robeida tiene un equipo tratador y purificador de agua para cada necesidad.
Productos de calidad internacional. Calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. 809-581-8322. Filtros Provena, la garantía de tu salud. Con Quipe Baracoero disfrutas el sabor de un quipe de verdad. Además, prueba la ricura de nuestros pastelitos y bolas de yuca. También elaboramos bocadillos en base a nuestros productos para toda ocasión. Un producto de Baracoero Industrial. Para sus pedidos, llámenos al 809-583-8152 o visítenos en la calle Pedro M. Ungría, esquina Salvador Cucurulo, en Santiago. Quipe Baracoero, el quipe del mejor sabor en República Dominicana. En Estufa, todo lo encuentro. Estufama, todo lo de la cocina y el hogar. Y los repuestos también lo encuentro, originales, que economizo mucho más. Estufama en Pueblo Nuevo. Estufama. 829-581-4141, Santiago. Dándole clase de salsa aquí a Elba. Ah, mire, un salsero, él canta salsa, cantaba, ¿verdad? Ya que está en eso. De todo. Bailamos salsa, cantamos en los carajos, que nosotros hacemos de todo. Ah, eso está bien. Vamos a continuar con el programa, ahorita te digo, que hoy ha estado súper, súper culo. Ah, celebrando los padres. Padres, señores. Celebrando este día especial para estos padres. Se le ponga más atención a los padres, ¿verdad, Missy? Defiende, defiende a la gente tuya. Hay que realmente defender a los pobres padres. Sí, la madre, eso es mucha música, mucha celebración, muchos regalos. Tú ves la tienda, es así, desde 15 días. No, pero los padres no se sienten a nosotros que le hemos puesto un poquito de sazoncito. Ah, tiene que ponérselo como se lo pone JL Producción con los Nanani. ¡Ay, ahí están bailando! Ahí sí hay caché, como... Bueno, esos muchachos me ven saltando, volando. ¡Cuánto talento! Y ahora hicieron un peinado ahí que parecen gallos, dice Ignacio. Ignacio decía, parecen un gallo, No, que tienen que estar... A la moda, ¿verdad? Ahí están los videos de ellos con esas chicas bien buenas mozas, pero también tenemos a Rauti PL, el chico de la nueva producción, Corrónate. Bien. Peligrosa la canción. Ay, sí. Se enamoró de una hija de un coronel, ¿tú te imaginas? Peligroso eso, lo de Raudy. No, lo van a... Ya tú sabes, coronel con su hija princesa, muñeca. Y este muchacho tirándole el ojo. Qué falta de respeto, ¿verdad? Señores, pero nada, está súper, súper chulo, Raudy Vélez. El que no falta respeto es Dari, el chico de la bachata. El chico de nosotros, Missy. Él es Octavio Bretaño. Pero está cerquita, es dominicano, es de Bonao él. En Bonao está acabando la producción de Dari. Él comenzó con lo que era, ¿cómo era la primera canción, un niño que yo sabe más que yo, Dari está muy bien, Dari está muy bien, Dari está bien. ¡Está bien, oye! Mira, él ha hecho pasado tres producciones de Dari. Te perdí, fue la segunda. Sigue siendo mía, fue la primera, le gané a los niños.
Sigue Siendo Mía fue la primera canción que la muchacha no lo quería y él le decía, mi amor, le caía atrás. Después Te Perdí, ahí la muchacha le dijo que no quería nada con él. Mira, Dari Dari, ya tú sabes. Y ahora tiene otra que es Una Aventura. Eso está media rarita, porque el muchacho se enamoró estando casado. Cuando vino la muchacha le exigía, lo siento, yo estoy casado. Para que tú veas a mí, si los hombres no son fáciles, tú me escuchas. Muy buena el tema. Sí, la producción de este está aquí en República Dominicana, eso es un lleno. Todo el mundo está esperando a Dari Dari que venga a nuestra República Dominicana. Estamos esperando ahí, como dicen, así. Si Dios quiere, en diciembre viene Dari Dari con nosotros. Buena fecha, una fecha donde todos estamos en fiesta. Y es lleno, que está tanto a nivel internacional como nacional. Ahí están las informaciones, lo pueden llamar de cualquier país del mundo, que él se traslada. Ya no hay frontera. No hay frontera con la tecnología ni nada. Está en Europa, puede estar en cualquier continente. Donde quiera. La importancia del modernismo del día. Oye, la música, los muchachos bailando ahí. Oye, mira. ¡Ay! Dije que celebrando que no está Ignacio. Dije que no está. No, celebrando los días de los padres, señor. No, dije que muevan los huesos, que eso no es Ignacio. Que a ti dice, oye. Los que mueven los huesos muy bien son los chicos del colmado Abel. Esos jugos. Ay, mis, esos jugos. Ay. ¿Cuándo es que la sopao? Este fin de semana, para los padres, un asopao, así ya usted sabe, Abel. Mañana entonces por ahí. Acabando. ¿Tú qué sabes lo careo que es eso? Ya, allá vamos a cantar. Ya eso está armado. Ahí. Ya está armado. Tengo la canción y todo. Sí, lo bueno son las bebidas. La bebida está a mitad de precio, los fines, a final de mes, a mitad de precio. Mira, buena la idea del colmado. Ahora mismo es oferta donde las cosas estén más comodidades, ¿ves? Porque comodidades. No está fácil la situación. Con un karaoke y con una comida grande. Ay. Y con tanta fiesta y tanta oferta. No, y esos jugos, que no importa que yo sufra de alergia, es natural el jugo. Excelente los jugos. Bueno, pues nada, vamos a decir por dónde se ve nuestro programa, porque las personas siempre lo piden, lo digan, vamos, sigan diciendo, a que no lo sepamos. Y la gente sabe que estamos a través de Galaxy Max también. En Estados Unidos, Canal 67. Y Canadá. Claro, el 70. Ah, el 70. Galaxia TV, Cable Más, en Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Aquí en la República Dominicana, Claro TV. También tenemos a Aster Global y Star Cable. Ahí el canal es 42. El 42, Galaxia TV. Sí. Ahora todo el mundo sabe que ya no estamos viendo Full HD. ¡Ay, eso es lo mejor de todo! Una producción, una superproducción esta, la de Ahorita Te Digo. Ay. De fin de semana, todos los sábados. Sí, nos pueden seguir por Facebook, en la serie o Jesús Ignacio Vázquez. Además, estamos directo en vivo en Facebook, los sábados. Ok, estamos haciendo la transmisión en vivo, también estamos en YouTube. En YouTube. Todas las redes sociales. Todo. Activa. Con este programa Ahorita Te Digo. Sí, para que no hasta la sopa le salimos, Missy. Pero las personas están felices con eso. Sí, eso me dijo un televidente. Oye, pero tú me estás saliendo hasta en la sopa. Y que estamos pegados. Te digo, está pegado los fines. Ah, pero oye, me están diciendo que tú tienes un saludo por ahí. Sí, tenemos que saludar a varias. Más que está Chantal y Yandel, están por ahí. Que son dos youtubers. Ya yo. Chantal dice que ya se me pasó en seguidores. ¡Ya te ganó! ¡Te dejaste ganar de la pilla! ¡Ay, Dios mío! ¡Me dejé ganar! También hay que saludar allí en Colinas Mall, como siempre estamos ahí, nos pasamos el día en Colinas Mall, a el ¿cómo se llama? El seguridad. Ah, ok. De la asociación, sí, de la asociación que siempre Cibao. Nos ve. Él okay. Seguro que está mirando ahora. Saludos para él. Un saludo especial para él. Yo siempre paso por allá. Siempre estamos activos ahí. Sí. También tenemos un saludo especial al señor de Roberto. Bienvenido Gil. Él muy simpático. Sigue el programa toda la semana. Felicidades en el Día de los Padres. También felicitar a Ignacio también. Que no está con nosotros porque está en asunto ya, ustedes saben, de película.
Pero hay que felicitarnos en el Día del Padre. Él es padre también, también a los niños. Mayo es padre. Ah, bueno. También está este, el otro, Dionisio, es padre. Y hay madres que también son padres. Son papá y mamá. Papá y mamá, las pobres. Tenemos... Hay que felicitarlo a todos y a todo el elenco también de muchachos que aquí, ahorita te digo que también son padres. Ah, felicitarlo a todos. Pero miren, ellos se quieren ir. Vámonos, vámonos. Vamos para la opción primero a comernos. Ya, listo, preparado. Sí, preparado. Vamos para la opción a comer un mangustito con cebolla y queso. Y después vamos para los karaoke. Vamos a cantar para allá, ya tú sabes, mi hija. Allá nos juntamos, señores, así ya saben, todos los amigos televidentes van, vamos a estar allá. A bailar. Ya ustedes saben, el próximo sábado aquí mismo en Galaxia TV, Canal 42, el programa Ahorita Te Digo. Bye.